El presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes destacó la importancia de cómo mejorar el control de esta enfermedad y cómo prevenirla, sus complicaciones para aquellas personas que la padecen, y una de ellas es el de realizar actividad física. Ya la persona no tiene que preocuparse únicamente por tomarse la pastilla o por inyectarse la insulina, sino que ahora tiene a mano un instrumento que le va a permitir lograr lo que siempre ha querido, que es un control adecuado de la diabetes. Y sobre todo, lo que más importa es prevenir aquellas complicaciones que sabemos que van a estar a los 10, 20 años de padecer la enfermedad. ¿Y cuál es este supermedicamento? El que venimos nosotros diciendo desde hace tiempo, que es la actividad física. La podemos realizar todos, no necesitamos mayor inversión. Si queremos hacerlo con todas las de ley, zapatitos tenis, si no, zapatitos viejos que nos queden bien, bien cómodos, ropa holgada, nada de ponerse chaqueta para sudar y esas cosas, eso es locura. Sino que ropa cómoda y hacer por lo menos unos 30 minutos de actividad física todos los días para la persona adulta. Medina dijo que en la medida que avanza la edad hay más personas con dicha enfermedad. A tal punto que después de los 70 años de edad, más de la mitad de las personas con 70, de más de 70 años de edad tienen diabetes. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque en este siglo XXI, la pirámide poblacional que se llama, hace de que la cantidad de personas de más de 60 años o de 70 años va siendo más numerosa. Y estamos hablando de más personas enfermas de diabetes y más personas con complicaciones de diabetes. Las complicaciones son carísimas. Sabemos, por ejemplo, que un trasplante de riñón cuesta más de 30 mil dólares. Los tratamientos con rayos láser para la retinopatía diabética cuesta más de $100 cada sesión. La aplicación de stent para la persona con una enfermedad cardiovascular, eso cuesta decenas de miles de dólares. Entonces estamos hablando que todo eso es carísimo. Y yo le estoy proponiendo a todos ustedes un medicamento que le va a, seguramente, si lo hacen, a evitar esos gastos tremendos para su familia y para el Estado. La prevalencia mundial de esta enfermedad se ha duplicado en los últimos 30 años y la OMS estima que en el 2030 será la séptima causa de defunción. Noticias 12, Darlene Téllez.